Bueno amigos, nos encontramos armando el equipo de pesca para empezar la jornada. El mar se ve muy tranquilo. Parece ser un buen día para pescar, buscar lenguados. Vamos a ver qué tal nos va. Estoy utilizando una caña triple cross de 10 pies y un carrete Stradic Saltwater 5000. Bueno, nos encontramos en el punto de pesca. Podemos ver que se ha formado un bonito pozo acá, en esta zona. Hay bastantes peñas, lo cual es un hábitat muy, muy bueno para los lenguados, ¿no? Vamos a ver si podemos pescar uno o varios el día de hoy. Bueno, vamos a hacer el primer lance con este señuelo dúo. Muy bueno, siempre me ha dado buenas capturas. Es un señuelo dúo Beach Walker. Nada, vamos a ver, acá se ha formado un pocito muy bonito que quizás nos pueda dar la primera captura. Vamos con el primer lance. Como pueden ver,
Es un lenguadito muy chiquito, vamos a devolverlo. Vamos a devolverlo. Bueno, esperemos que las siguientes capturas sean más grandes, ¿no? Vamos a proceder a liberarlo. A ver. Hay que sacar el anzuelo con mucho cuidado, sin lastimarlo, porque hay que hacerle el menor daño posible, ¿no? Entonces, este anzuelo lo tengo un poco clavado, pero... ya está. Oh. Listo. Se lo podemos sacar. Aquí la tenemos, como lo pueden ver. Es un lenguadito. Vamos a proceder a la liberación. Ahora, ahí se va, ahí se va el lenguadito. Bueno, amigos, vamos a seguir. Esa picada es un buen inicio de jornada. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos tener una captura más grande. Este señuelo es infalible. Para los lenguados es un vicio. Es un matador para los lenguados, esos colores. Verde con naranja. Parecía grande, pero venía un poco robado de la panza. Por eso es que parecía un lenguado grande. Oh, miren, miren, miren. Un lenguadito bebito. Dios, miren esto. Miren esto, lo ha querido atacar y se ha enganchado. Miren cómo son los depredadores, el instinto de un depredador, que siendo tan pequeño, quiere atacar un señuelo más grande que su boca y su cuerpo. Miren, señores, vamos a liberarlo rápidamente porque es muy bebito. Vamos a liberarlo muy rápido. Ya está. Vamos a liberar. Este es el lenguadito, miren. Es del tamaño de mi mano. Miren. Menos del tamaño de mi mano. Vamos a liberarlo. Bueno, en nuestra segunda captura, el día está muy bonito y se está poniendo muy divertido. Vamos a seguir.
Bueno, ahora vamos a probar unos vinilos, ya que no teníamos mucho resultado con los vinilos duros, solo tuvimos esas dos capturas, así que vamos a probar qué tal nos va con los vinilos. Pesca no muy productiva, pero divertida. Solo tuvimos las dos primeras capturas que pude mostrarles, ¿no? Pequeñas, que fueron de vueltas, una que era de tamaño de llaverito, pero nada, un día divertido. Siempre salir a pescar es muy divertido para los que tienen esa pasión. Y ahora ya regresando a casa, esperando una próxima salida sea mucho mejor y podamos mostrarles más capturas, ¿no? Espero que el video les haya gustado un poco y nada, suscríbete al canal. Nos vemos.